Hey, es uno de esos bolsos de piel de leopardo sintética. Está vacío. Es uno de esos típicos archivadores de oficina. No creo que encontrara nada interesante. Veamos. Esto parece interesante. Billy Ford, 555-3141. Buena idea. Por favor, póngame con Billy Ford. ¿Billy? Otto Hanover al habla. ¿Que tengo la voz rara? ¿Será la línea? Oye, ¿recuerdas ese papel para el que querías una cara nueva? Tengo justo lo que estabas buscando. Sí, es un chico nuevo. Se llama Charlie Buck. Es fantástico. Por supuesto, Billy. Mándame ahora mismo el guión y yo se lo haré llegar. De acuerdo, pues. Mándalo por mensajero, que es lo más rápido. ¡Adiós! Ya está aquí el paquete. Vaya, sí que son rápidos estos mensajeros. Está dirigido al propio Charlie Borg. Toma, Charlie. Creo que esto es para ti. ¿Ah, sí? A ver. Es el guión de una nueva película de Billy Ford. Y viene con una carta. ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no puedo creerlo! ¡Billy Ford me ofrece uno de los papeles protagonistas en su nueva película! ¡Gracias, amigo! ¡Me voy corriendo! ¡No puedo perder ni un segundo! ¡Mi gran oportunidad ha llegado! Buena gente este Charlie. Estoy seguro que dentro de poco se codeará con las grandes estrellas que él tanto admira. Creo que es uno de esos maletines de maquillaje. Charlie ya no va a necesitarlo. Está lleno de potingues y pinturas. Está cerrada. Toma esto, Sue. Quizá puedas hacer algo con ello. Mira a ver si puedes tú hacer algo desde dentro. Lo intentaré. ¡Un pintauñas multicolor! Jamás había visto uno de estos. ¡Alucinante! ¡Tiene cientos de colores! ¿Ron? ¿Sí? ¡Ese guardia es tan tozudo como estúpido! Tienes que engatusarle de tal forma que abra la puerta. Eres una mujer, utiliza tus armas. ¿Todavía no tienes ningún plan? Si me atosigas de esta forma, nunca se me ocurrirá nada. Seguiré pensando. De acuerdo, yo también. No creo que sea una buena idea. Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. Ron, voy a llamar al guardia. E intentaré que abra la puerta.
Tú escóndete. Y cuando la abra, aprovechas para dejarle fuera de combate. De acuerdo. ¿Sí? ¿Puedes hacerme un favor, corazón? ¿Cuál? Necesito que me pintes las uñas de los pies. Yo no llego. ¿Pintarte las uñas de los pies? Bueno, supongo que no hay nada malo en ello. No resisto la tentación de hacerme con el guante y la pelota de pies descalzos. El béisbol es una de mis vocaciones perdidas. Está cerrada. Vito pies descalzos, Pastrami, mira la bola. Sí, amigos, este podría ser su tercer strike. Se prepara para lanzar. ¡Lanza y... ¡Strike 3! ¡Oh! ¡Ya era hora! Pensaba que nunca ibas a conseguir librarme de este gusano baboso. Reconócelo, nena. He estado de muerte. Muertos vamos a estar si no salimos de aquí a toda prisa. ¡Vámonos! ¡Rápido! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Un paso más y disparo! Esto no es lo que parece. No estábamos escapando. Sí, es que tenía que ir al baño y... ¡Silencio! Eres tan estúpido que pensabas que podrías arruinar mi plan. ¡Nuestro plan, doctor! ¡Nuestro plan! Pero nadie se enfrenta al doctor Julius Karloff y sale victorioso. Pero, ¿por qué acabar con los monstruos? ¡Esos desagradecidos me estaban llevando a la ruina! ¡Exigían sueldos astronómicos y condiciones inaceptables! ¡Y eso que fui yo quien puso la fama en sus manos! Pero si los monstruos desapareciesen, ya no habría más películas de terror. ¿Me crees tan estúpido? Doctor, explíquele a nuestros amigos lo que les falta por saber. Al fin y al cabo, han conseguido llegar hasta aquí. Merecen conocer el resto antes de su ejecución. Será un verdadero placer. Todas estas maravillosas estatuas de cera que has podido admirar en mi museo son los verdaderos monstruos, los cuales han sido sustituidos por réplicas perfectas fabricadas por mí, por supuesto. Nadie se dará cuenta jamás, y mis réplicas me obedecerán en todo como esclavo. Es mi mayor logro. Pronto seré el dueño del mundo. Si piensa que eso dará resultado, está usted totalmente chiflado. Un ignorante como tú no podría entenderlo. No se trata solo de los monstruos. Después de ellos vendrá la policía, los jueces, los millonarios, los políticos, el presidente. ¡Un momento! ¿Qué está diciendo? ¡Ese no era el plan! Me parece, Hanover, que usted no entra en los verdaderos planes de este demente. No la escuche, Hanover. Estoy intentando confundirle. Yo le explicaré más tarde. Si me desatan, no contaré nada a nadie. ¡Quieto! Al menor movimiento quedarás convertido en un caso Gruyere. Vigílelo, Hanover. Primero acabaremos con la chica. Lleva tiempo esperando y hay que ser educados. Señorita, ¿en qué preferiría convertirse? ¿En una de las mujeres asesinadas de barba azul? ¿O en una torturada víctima de la Inquisición? La decisión es suya.
Vamos a ver. Nuestra invitada debe estar impaciente por probar su baño de cera caliente. Tengo que hacer algo rápidamente. Su situación es cada vez más desesperada. Parece que ese loco de Karloff está teniendo algún problema con los mandos. Juro que esa rata de cloaca lo pagará caro. ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Un momento. Está unida al sistema de poleas. Creo que no lo conseguiría. Si no me equivoco, mantiene firme el sistema. ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Un momento. La palanca parece... Está unida al sistema de poleas. Creo que no lo conseguiría. ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Un momento. La palanca parece haberse atascado. Por ella corre la cuerda que une todo el sistema. La palanca parece haberse atascado. Parece que sirve para colocar las figuras sobre la piscina de cera y descolgarlas hasta dentro. Está unida al sistema de poleas. Escondí aquí cuando te capturaron. Espera un momento, que voy a desatarte las manos. Estoy libre. Tengo que pensar algo rápido, o Sue acabará convertida en muñeca de exposición. Imposible. Si muevo un músculo ahora, Hanover me fríe. ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Está unida al sistema de poleas. Parece haberse atascado. Imposible. Me temo que no conseguiría hacerlo. Un momento. La palanca parece haberse atascado. ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Un momento. Me temo que no conseguiría hacerlo. Haberse atascado. Imposible. Si muevo un músculo ahora, Hanover me fríe. Imposible. No es el mejor momento para charlas. Un momento. La palanca parece haberse atascado. Imposible. Doctor, ¿qué demonios hace? Un momento. La palanca parece haberse atascado. ¡Jamás! ¡No hay forma de seguirle! Ya estás a salvo. ¡Inútil! ¡Lo has dejado escapar! ¡Rápido, desátame! ¡Oye! ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¡Quítame esas manazas de encima! No te hagas ilusiones, nena. Solo intento desatarte. Sí, sí, ya nos conocemos, Ashman. Dedícate a las cuerdas. Ya está histérica. Espero que al menos me des las gracias. Por supuesto. De nada. Los monstruos de Hollywood a salvo. Los recientemente galardonados Drácula, la momia y el hombre lobo entre los rescatados de la cera. Entrevista en exclusiva con Frankenstein. Así descubrí todo. Supe mantenerme entero ante la gravedad del asunto. Otto Hanover entre rejas.
dos periodistas descubren el terrible plan del magnate de MKO para acabar con las estrellas sustituyéndolas por réplicas. Karloff huido. El maquiavélico cómplice de Hanover en paradero desconocido. La policía continúa sin pistas. Bien, muchachos, tengo que reconocer que esta vez habéis hecho un buen trabajo. Gracias, jefe. No puedo negar que he estado bien. ¿Tú? Perdona, nena, pero no sé si te has dado cuenta que si no fuera por mí, en estos momentos serías una figura más en aquel museo. No quieras ahora llevarte todo el mérito. Yo fui la primera que tiré del hilo de esta historia. Bueno, bueno, no empecéis otra vez con vuestras discusiones. Nunca creí que diría esto, pero vosotros dos formáis un gran equipo. ¿Equipo? ¿Equipo? Claro, precisamente tengo un trabajo que encargaros. Y quiero que lo hagáis juntos. Tomaros el resto del día de descanso. Quiero veros mañana a primera hora frescos como una lechuga. Bien, después de todo puede no estar tan mal tener una ayudante. ¿Ayudante? Ni lo sueñes, Ashman. Desde luego tu imaginación es desbordante, como aquella vez que... creías tener un caso de extraterrestres y luego resultó ser un fiasco. Mira esta, la que nunca se equivoca. ¿Y qué me dices de la vez que trajiste aquella entrevista en exclusiva con el presidente y... luego resultó ser un descargador de muelles que imitaba su voz en el mar del puerto para divertir a sus amigos? Hermanos, tengo una gran noticia. ¿Sí? ¿Cuál? Acabo de ver al doctor y ya sé cuándo vamos a salir de aquí. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? La semana que viene nos dan el alta. ¡Estupendo! ¡Fantástico! He pensado que sería una bonita sorpresa visitar los tres juntos a los abuelos. Hace tiempo que no les vemos. ¡Es una gran idea! ¡Sí, iremos juntos! ¡Siempre juntos! ¡Juntos y unidos! Los Hecker unidos jamás serán vencidos. 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 ¡Ya estás tardando en esfumarte!